Garda Eder, Albert Sant Joan de la Cadena Ser, se't veu a la cara, victòria importantíssima, dos de dos a casa davant l'Ever en un partit en què heu estat clars eh, mereixedors de, de la victòria i no sé si és un dels els partits en què més heu arribat a portar-hi, a contrari que això també és una de les qüestions que s'ha parlat a les darreres hores. Sí, bueno, ara estàvem comentant con, con Manu, Manu Torres, que igual ha sigut el partit més redondo que hemos hecho hasta ahora Eh, no nos han generado, no recuerdo ninguna así muy clara, creo que hemos generado nosotros muchas, que seguramente si hubiésemos acertado pues eh, habríamos finiquitado el partido antes. Eh, bueno, queríamos ser valientes y hemos ido, con balón, sin balón, la segunda parte nos han, nos han cambiado un poco el dibujo hemos entendido que yéndoles al hombre era lo como mejor íbamos a defender el resultado. Eh, nos ha faltado en momentos determinados eh, porque veíamos espacio igual tener un pelín más de, de calma en campo contrario y desgastar un poco más, pero bueno, por ponerle por ponerle algún pero, pero creo que, que hemos hecho un partido redondísimo ante un rival espectacular. Eh, Joel Romero de Radio y Televisión de Andorra vos has comentado tú una mica, eh? pero para per insistir es el mejor partido de esta temporada yo creo que no hay nada de duda La segunda parte la quiero ver un poco más eh, eh, un poco más detenidamente creo que la primera nos ha salido el plan a la perfección y, y bueno, por poner un poco esa, esa pega en la segunda parte el... El haber encontrado en momentos determinados esa calma. La verdad es que soy, soy muy exigente. Siempre vamos mucho a cualquier detalle. Ayer me, me decía Guado que, que a veces cuando analizamos el partido tenemos que reforzar más lo que hacemos bien y no centrarnos tanto en lo que corregir, porque a veces se quedan un poco, un poco tocados. Pero bueno, ya se lo he dicho, vamos a ser muy exigentes porque. Porque bueno, lo que decimos, nos queremos quedar aquí muchos años. Esto es una pasada, poder jugar en eh, contra equipos como estos, disfrutar de, de esta liga y, y bueno, y estamos ilusionados y, y queremos más. Bona tarda, o bon vespre Eder, Gabriel Pérez Altaveu. T'anava a preguntar si eren els millors 45 minuts la primera meitat de, de saber-ho jugat, com ho han fet els companys, aniré cap a una altra banda teniu 10 punts de 18 possibles si no faig malament els comptes i havent jugats contra Eibar, Granada, Les Palmes, Oviedo us ho esperàveu abans de, de començar la lliga? Bueno, yo soy muy optimista, ¿eh? eso tengo tengo que decirlo. A veces quan hablo con Jaume, per exemple, que ell... Él... Siempre suele ver el, el vaso un poco más medio vacío, yo siempre lo veo medio lleno. Confiaba mucho en el equipo, confiaba mucho en, en lo que hacíamos. Ya el año pasado eh, y confiaba en que en que, bueno, si teníamos, si éramos capaces de adaptarnos bien en esos detallitos que, que ya hemos hablado alguna vez, eh, que marcan mucho en esta categoría, pues, pues que podíamos hacer algo o bonito, ¿no? Sobre todo en el inicio, es que no sé si quedan 111 puntos o no sé cuántos, tampoco vamos a, a volvernos locos, ¿no? Eh, porque es una categoría que. Que en cuanto sacas un poco de pecho, viene cualquier equipo y, 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 y es capaz de ganarte. Entonces, bueno, no soy mucho de hacer eh, lucubraciones, de mirar a largo plazo, soy de centrarme en el día a día, en lo que puedo controlar. Ya sabéis que casi nunca hablo de ganar, sino del juego, y en eso estoy tremendamente contento. Encima, bueno, ya habíamos hecho algún cambio, luego ha entrado otra vez el banquillo muy bien, se han pegado una paliza increíble, eh, compiten. compiten como tigres y bueno, este, este es el camino. Hola, Ver, felicitats, Mar Bascó, directe de Radio Marca. Com deies, ha sigut un partit rodó, no?, pel que heu fet i pel que teníeu davant, però no sé què et deixa més satisfet. Tot el que heu fet en atac, que gairebé no us hagin arribat, no sé si destacaries alguna de, de les coses del partit. Bueno, pues eh, la verdad que buena pregunta, un poco todo. Cuando lo vea un poco más detenidamente, pues igual puedo ser un poco más conciso en algunas cosas. Pero creo que la primera parte muy bien con balón, hemos encontrado bien las superioridades, donde entendíamos que podíamos eh, encontrar debilidades de ellos. Eh, hemos eh, sido capaces de combinar en corto, pero también de tener bastante amenaza en largo. Eh, cuando hemos tenido que presionar, hemos presionado, cuando igual nos ha tocado replegar un poquito más en momentos determinados de la segunda parte, también bastante solidarios. Eh, hemos controlado bastante bien el balón parado, eh, encima hemos generado poco, eh, nos han generado poco, mejor dicho, en ese sentido. Bueno, es que ante un rival como estos, o, o controlas todas las facetas y luego eres muy constante durante todo el partido, pues no puedes ganarle. Entonces, creo que, que, todo, que todo y que todos. Edelmar, eh, Darío de, de ¿qué tal Nacional? Eh, dos de dos y Daban King rivales? Bueno, eh, es verdad, y mira, esto es, esto es un tema que ya vengo hablando de hace, de hace tiempo con, con gente que, que trabaja el aspecto mental, ¿no? Al que nosotros le damos bastante importancia. Eh, porque a veces los jugadores o los equipos cambian eh, tanto de casa afuera, ¿no? Eh, ¿Cómo es? lo externo eh, tan influyente. Nosotros es verdad que creo que somos de los equipos en ese sentido que menos cambiamos, pero indudablemente pues en casa eh, nos, encontramos, nos encontramos cómodos con, con nuestra gente, con nuestro campito, ahora nos hemos adaptado muy bien a la hierba, a la hierba natural, que por cierto estaba espectacular, y, y bueno, pues ese punto que, que, que seguro que... que que te da el estar en casa, el, el conocer, bueno, las rutinas, el vestuario, bueno, son, no sé, no te sabría, eh, se puede hacer una tesis doctoral de esto, pero no te sabría decir, pero bueno, desde luego que, que, que aquí somos muy fuertes.